presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Will Rangel, y nuestro coordinador, Carlos López, en compañía de la Junta Directiva de la Central, le hacemos entrega de un documento de la Central para ratificar la unidad del pueblo trabajador y el gobierno bolivariano y revolucionario. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Que vivan los trabajadores y trabajadoras! Bueno, compatriotas, ¡que viva la Central Socialista y Antiimperialista! Ahora, compañeros, vamos a escuchar de voces de una mujer revolucionaria y aguerrida, nuestra defensora histórica de los derechos de los trabajadores, nuestra vicepresidenta, Delcy Rodríguez. ¡Que viva Venezuela! Traigo el abrazo de nuestro presidente Nicolás Maduro para ustedes que han hecho esta extraordinaria marcha en defensa de nuestra Venezuela. Recibimos su documento, el cual hoy mismo le será entregado a nuestro presidente. Quiero felicitarlos porque en momentos donde el extremismo venezolano se atreve a llamar a que los niños, a que nuestros hijos, nuestras hijas no vayan a clase, los trabajadores de la educación están acá garantizando el derecho sagrado a la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas, del futuro de Venezuela. Y eso se puede entender por ellos, quienes viven en la ignorancia, quienes viven en el odio, quienes viven en la destrucción, sus propuestas sean justamente el no regreso a clase. Así que acá, con los trabajadores, con la clase trabajadora de la educación, les decimos a los extremistas, lacayos de Washington, no te vistas que no va, porque nosotros vamos a clase. Ustedes saben que una de las peores páginas de agresión en nuestra historia ha sido el bloqueo criminal contra Venezuela. Nunca antes habíamos vivido o conocido una situación de tal barbarie, de tal salvajismo, como fue justamente asfixiar nuestra economía, impedir los ingresos en divisas, porque pensaron justamente que de esa manera los trabajadores de nuestro país se arrodillarían y le dirían: Washington, estamos contigo. Y los trabajadores de Venezuela han dado una lección histórica al derrotar el bloqueo criminal y al decirle al presidente Nicolás Maduro: estamos contigo, estamos con Venezuela. Decía Orlando, compañero, que está al día a día con ustedes, por los pasillos, en las aulas de clase. Decía que venimos, en efecto, viviendo días recuperando la economía. Para nosotros, el crecimiento económico no es un asunto fiscal, no es un asunto macroeconómico, es un asunto de dignidad, porque significa que en las peores circunstancias de bloqueo económico, el pueblo venezolano se ha levantado en unión nacional, los trabajadores, los sectores productivos, para decirle a Washington y a Occidente, que se sumó a este bloqueo ilegítimo y criminal, decirle: con Venezuela no podrán, en Venezuela no pasarán. Aquí está la clase trabajadora, de pie, frente en alto, moral elevada, para acompañar al presidente Nicolás Maduro. Ellos dirían, los chamos, se equivocaron muy feo con Venezuela, porque ellos pensaban que Venezuela se iba a rendir. Ellos pensaban que Venezuela se entregaría para volver a sus andanzas, para expoliar las riquezas de nuestra patria, como lo hicieron los extremistas que se fueron corriendo a Washington. El mal bañado y sus secuaces criminales se fueron corriendo a Washington a entregar el petróleo, a entregar el oro, a entregar nuestros recursos financieros.
Ellos venían por sus andanzas, como lo dijo Donald Trump. ¿Para qué pagar el petróleo de Venezuela si lo podemos tomar gratis invadiendo a Venezuela? Ese es el anhelo de estos extremistas y sus jefes salvajes. Y nosotros les hemos dado la lección histórica. Si quieren un barril de petróleo, lo tienen que pagar. Si quieren gas, lo tienen que pagar. Si quieren oro, lo tienen que pagar. Y aquí, el escudo más importante en la defensa de Venezuela son ustedes, hermanos trabajadores, hermanas trabajadoras, quienes no se han rendido nunca, quienes han tenido la esperanza, la fe puesta en el futuro. Y nosotros, que hoy avanzamos en el crecimiento económico, como lo ha dicho el presidente, frente a los sectores productivos, cada bolívar, cada divisa que ingresa a las arcas de Venezuela es para los trabajadores, es para las trabajadoras, es para la salud, para la alimentación, para la vivienda, es para la educación, es para las misiones y grandes misiones sociales, el sistema de protección social que se ha ido blindando justamente para proteger a nuestro pueblo como un escudo invencible frente a este bloqueo criminal. Así que agradecemos porque esta marcha específica del día de hoy es un respaldo al rechazo a las sanciones. Las sanciones deben levantarse, son ilegales, son ilegítimas, contrarias al derecho internacional. Deben levantarse, pero ustedes día a día tienen una marcha espiritual por la defensa de nuestra patria cuando van a las clases, cuando van a sus escuelas. Esa es la defensa espiritual que hacemos todos por Venezuela y por Venezuela. Al no rendirnos nunca, al hacer vivo el legado de nuestros libertadores, de nuestras libertadoras, ese espíritu por el páramo de Paiva, ese espíritu de la campaña admirable, el espíritu de la batalla de Carabobo, de la batalla naval del lago, es el espíritu que nos acompaña para ser invencibles. Y muy concretamente, en nombre del presidente, agradezco este gran apoyo en defensa de nuestro sagrado territorio Esequibo. Como lo dijo ayer el presidente, que explicó detalle a detalle la historia, cómo nacimos como república con ese territorio, cómo se fue consumando palmo a palmo un despojo territorial. Ese territorio no nos lo regalaron. La independencia la labramos con hombres y mujeres que dieron su vida, no nos las regalaron, hermanos y hermanas, no nos las dio un imperio colonial. La batallamos, la peleamos, la forjamos y la logramos y la seguimos defendiendo. Este proceso de independencia nacional, día a día lo defendemos. Los imperios de ayer son los mismos de hoy. Y esos imperios de ayer que despojaron el territorio Esequibo se han servido de instrumentos subordinados a las transnacionales petroleras y gasíferas para ir aún más allá. No les bastó con el despojo de nuestro territorio terrestre en franca violación del derecho internacional. Hoy se van también por nuestro territorio marítimo, un territorio que está pendiente de delimitar. Y entonces, como dijo nuestro presidente ayer, aparecen los metiches de siempre. Aparece el gobierno de los Estados Unidos, aparece el esperpento de Luis Almagro a decir, nosotros apoyamos a Guyana en esta ilicitud, en esta violación del derecho internacional, cuando dispone de un territorio marítimo que está pendiente de delimitar. Es un gran abuso, es una gran violación, grave violación del derecho internacional. Actúan de mala fe
porque tienen un solo propósito, que es despojar a los pueblos de sus riquezas, que es expoliar, robarse los recursos, las riquezas de los pueblos. Y el presidente Nicolás Maduro ha llamado a una gran unión nacional, como sabemos que está en el corazón, en el alma de cada uno, de cada una de ustedes, en la defensa de nuestros derechos históricos. A nosotros no nos mueve un interés económico, nos mueve la verdad histórica de que ese territorio es de Venezuela. Nos mueven nuestros derechos legítimos. Y hemos estado enfrentando los abusos, las violaciones del derecho internacional. Y el presidente ha sido valiente y le ha dicho al presidente de Guyana, lo convoco a una reunión cara a cara para que en el marco del derecho internacional, que es nuestra única brújula, no es servirnos de imperio para amedrentar a Venezuela, vayamos a negociaciones directas, que es lo que debe ser. No esconderse en los pantalones del imperio estadounidense y sus satélites para venir a amenazar al pueblo venezolano. No lo vamos a admitir, ni lo admitiremos jamás. Venezuela, con el derecho en la mano, con la paz como norte, saldrá en defensa de su territorio, saldrá en defensa del derecho internacional. Y estamos, sin duda alguna, convocados a salir victoriosos en esta batalla moral, en esta batalla histórica por nuestros derechos. Así que, hermanos y hermanas, nosotros atendemos las propuestas que ustedes han hecho. Atendemos la propuesta de la mesa de diálogo permanente, donde hacemos seguimiento del sector de la educación, un sector que fue reivindicado justamente por la Revolución Bolivariana, una matrícula que fue reivindicada por la Revolución Bolivariana. En el peor momento de dificultades, con bloqueo, ahí está el presidente Nicolás Maduro con el plan escolar para atender que nuestros niños, nuestras niñas tengan uniformes, tengan zapatos, tengan libros, tengan útiles escolares para iniciar con felicidad este nuevo año escolar. A pesar de las dificultades, a pesar del bloqueo que ha causado, nunca lo hemos negado, porque ustedes mismos lo viven, que ha dificultado el buen desarrollo. A pesar de ello, aquí estamos de pie, preparándonos para el regreso a clase, atendiendo a nuestros niños, atendiendo a nuestras niñas y acompañando a los trabajadores del sector de la educación. Así que esas propuestas que ustedes elevan a nuestro presidente van a ser atendidas de forma inmediata y nosotros sigamos por el camino del encuentro, del diálogo, por el camino de marchar juntos en la defensa de nuestra Venezuela y donde la educación, como decía nuestro padre libertador, está en los altares de la gloria, está en los altares de la dignidad que nos corresponde como pueblo. Solamente me queda decir gracias, hermano, hermano. Nosotros venceremos. Bien. Bien, allí escuchamos entonces las declaraciones que realizaba a esta hora la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien rechazaba de manera contundente esas acciones injerecistas por parte del gobierno de los Estados Unidos, que pretende saquear los recursos pertenecientes de manera histórica de la Guayana Esequiba. Además, destacaba el valor heroico de los educadores que también han marchado hoy para manifestar su respaldo al gobierno bolivariano y
resaltaba en ellos cómo han sido los principales líderes de la revolución bolivariana, quienes llevan las riendas por garantizar la educación de cada uno de los jóvenes, sembrar esa memoria histórica protagónica de cada uno de los niños y niñas de la patria. Es así como el gobierno bolivariano además también manifiesta su apoyo a cada uno de la población venezolana que ha salido hoy a las calles. Es esta la información que podemos compartir con ustedes y con ella retornamos el contacto.